está en un pequeño terrario de guillotina que tenemos. La verdad es que lo tenemos siempre en desuso. A ver, aquí la guillotina. No me gusta mucho porque tiene muy poco acceso para el sol y tal, pero es el más cerradito que he visto. Como es tan, tan, tan pequeño, es que cabe por cualquier rendija. He mirado en otros que tenía de rejilla, de soterra creo, y es que cabía por la rejilla. Así que no sé. De momento está ahí. Os iré grabando más, a ver. Pero esta es por ahora. Así que nos vemos. Un pato. Lo que tampoco me gusta mucho de este terrario es que al ser eso tan pequeñito y no sé, con agujeros tan pequeños también, es que tiene poca ventilación y eso me da mucho miedo porque de momento pues ahí es por donde está entrando el sol, pero el resto es de cristal, ¿no? Y al tener muy poca ventilación, si pega mucho el sol, pues se puede sobrecalentar un montón. Hoy hace tirando a frío, así que no va a pasar nada. Pero si hiciera el calor que ha estado haciendo, porque aquí en verano hace mucho, mucho calor, es que se asaría, no podría tenerlo así. Tendría que buscar otro método. Pero bueno, tampoco creo que entre suficiente sol, todo el que necesite. Así que no deja de ser un terrario temporal. Al menos hasta que coja más tamaño, es que es minúsculo. A ver, que se ha movido. Me voy a cambiar de terrario, yo creo. Mira. He puesto ahí micro cookies de las runners. Pero ni caso. Y bueno, creo que no ha comido nada. Pero bueno, ya todavía está gordito. A tirar por ahora de sus reservas naturales. Si oís voces son los vecinos, pero os quería enseñar lo verdecito que está ahora. Con una linternita. A ver. ¿Ya veis? Estoy con la puerta abierta. A ver, mírale. Mírale, como una gominola. Mirad qué hermoso está. Aquí es bonito. Intento hacer. Ah, se difumina, se emborrona. Ay, que viene. Que si no, no te enfoco. Si te acerca. Mirad, qué carita, por favor. Pepe Yuyu. Pero no vengas aquí. Porque si no. Bueno, ya que es de noche, así que le voy a dejar ya descansar, no le voy a interrumpir más mi sueño. Así que cierro aquí. ¿Veis? Aquí el sistema es de guillotina. Cerramos y me despido. Adiós. Buenas noches. Vale, por fin ya le he cambiado. Bueno, solamente ha pasado 2 días en el otro. Este es uno de los recipientes que usaba para los grillos, bueno, y que usaré, supongo. Lo he vaciado, le he dejado un poco de sustrato ahí abajo, ¿vale? Normalmente es que lo tengo inclinado, ahora tengo para que le dé un poco el sol.
Le he puesto esto de cueva, es un gorchito, no se va muy bien con el agua. Con el agua se manchan las paredes y no se ve, no se ve. Bueno, ahí las ramillas, abajo tiene agua y el comedero, que creo que todavía no lo ha probado, pero bueno. Pues ya está. Ya veis que es mucho más grande. Creo que siempre es mejor un terrario grande, ¿vale? Aunque el animal sea pequeñito, sobre todo si es un animal delicado, porque se maneja mejor en cuestión del calor. Es importante, muy importante, que haya mucha ventilación. Aquí tiene mucha más ventilación. Puedo dejarlo un rato al sol y que no pase nada, porque es mucho más grande, no se va a calentar tanto. Y aún así hay que estar pendiente, así que... Pero ya veis que está por ahí saltando y muy bien. Mira la otra. Pues eso, que me despido ya. Tengáis un buen día y adiós. Para mí los terrarios pequeños, podemos llamar terrario lo que queramos, son casi una trampa mortal, la verdad. No me gustan nada. Sobre todo si va a estar con algún tipo de acceso al sol y demás. Me da mucho miedo porque se sobrecalientan enseguida y se puede cargar a nuestro pequeño. Y sobre todo si es tan pequeñito y tan delicado como este, es que enseguida le va a afectar, ¿vale? Ese calor. Y le va a dar una insolación y bye bye. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Bueno. Yo ya me tengo que ir, que tengo que hacer cosillas y esto le quitaré en nada, porque aún así no me fío de aquí de la ventana. Adiós. Y aquí estoy con Vesper y Golden delante de este terrario. Quiero enseñaros cómo hemos hecho este terrario, que como bien sabéis lo hicimos a mano, enterito. ¡Tiu!